de mañana buscares a Dios y rogares al Todopoderoso. Si fueres limpio y de recto corazón, ciertamente luego se levantará por ti y hará prosperar la morada de tu justicia. Y aunque tu principio haya sido pequeño, tu postrer estado muy grande será. Devocionales del Poder. Damos la gloria a Dios en este hermoso día. Día de bendición, día de victoria, día de poder. Quiero saludar a todos los oyentes, a todos los que ya están haciendo el devocional de poder. Les habla su pastor y amigo Rosenberg Olivares Herrera. Quiero, bueno, saludarles, decirles bendiciones grandes del Altísimo. Que Dios hoy te guarde y te bendiga en el nombre poderoso de Jesús. Quiero saludar a todos mis hermanos desde aquí, desde la ciudad de Cali, desde para todo el suroccidente colombiano, para todo el departamento del Cauca, para todo el departamento de Nariño, Putumayo, Caquetá. Gloria a Dios en todo este suroccidente colombiano. También saludando a todos mis hermanos en el departamento de Risaralda, Quindío, Valle, todo el Valle, gloria a Dios. Todo Cundinamarca, todo Boyacá, los Santanderes, los Llanos Orientales. Bendito el nombre del Señor, saludando a todos mis hermanos en todo Colombia. Vamos hoy por bendiciones grandes. ¿Por qué? Porque Dios es grande, porque Dios es poderoso, porque Dios es eterno, porque Dios es misericordioso. También saludo a todos mis hermanos en Canadá, en Estados Unidos, gloria a Dios, en Centroamérica, allí en Argentina, en Chile, en todo Sudamérica, bendícelos, oh Dios de gloria. En Europa, bendito el nombre del Señor. En Asia, gloria a Dios, bendiciones para todos. Hoy es un día de victoria, hoy es un día de bendición, hoy es un día que nos hemos levantado a buscar del Señor. Este es su devocional de poder. Gloria a Dios, y usted se levanta con alegría, con regocijo, a buscar al Señor, a buscar al Dios de la gloria, a buscarlo con determinación. Por eso en este momento es hora de tirar esas cobijas a un lado, es hora de ir, mi amado hermano, si es preciso, a la cocina, vaya con un limón, chúpeselo y verá que se le quita el sueño, porque a Dios hay que buscarlo con determinación, a Dios hay que buscarlo con alegría, a Dios hay que buscarlo con fe, a Dios hay que buscarlo con regocijo, a Dios hay que buscarlo, mi amado hermano, con esa convicción desde lo más profundo de nuestro corazón, y Dios hará. Bendito el nombre del Señor. Recuerde lo que dice la palabra, hermano, confía siempre en Él y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Bendito el nombre del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Hoy vamos a creerle al Señor. Hoy usted le va a creer al Dios de la gloria. Usted le va a creer a Dios, que Dios va a hacer cosas grandes en tu vida. Usted le va a entregar hoy al Señor esa carga. Usted le va a entregar hoy al Señor esa necesidad. Usted le va a entregar hoy al Señor esa apugia en el nombre poderoso de Jesús. Saludo también a mis hermanos que siembran para la voz de Dios. Esta semana estamos en la semana de siembra para la voz de Dios. La emisora del pueblo cristiano 780 de la M, que están ahora sintonizando este devocional a través de los 780 de la M. Quiero saludar a mis hermanos en la voz de Dios. Quiero decirles bendecidos. Para bendecir son bendiciones grandes las que Dios está derramando sobre tu vida. Sigue firme, sigue fuerte, no te desanimes. Vamos a creer más y más y más en el Dios de la gloria y vamos a unirnos más al Señor, porque Él tiene cuidado de nosotros. Bendito el nombre del Señor. También quiero decirle a mis hermanos, bendito tú eres, Señor, que les das la semilla para que siembren para esta emisora La Voz de Dios en esta semana de siembra
para la voz de Dios. 7:80 del AM. Bendito y alabado es el nombre de Cristo Jesús. Qué lindo es el Señor. Gloria a Dios. Pues sí, mi amado hermano. Esta semana, este día, usted le va a creer a Dios. Usted le va a creer al Señor Jesús. Él es hacedor de maravillas. Él es hacedor de prodigios. Él hace cosas poderosas en tu vida. Y vamos a creerle a Jesús, porque no vamos, mi amado hermano, a creerle ni al mundo, ni a la carne, ni al enemigo. Cuando le creemos al mundo, a la carne, al enemigo, hermano, estamos derrotados. Pero cuando le creemos al Dios de la gloria, hay victoria en Él. Hay poder en Él. Desciende la gloria de Dios y todo está solucionado. No hay problema que Dios diga no más. Esto no puedo, no. Todo lo soluciona Dios. Todo lo puede arreglar el Señor. Todo lo puede cambiar Dios cuando creemos en el Señor. La Biblia dice que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Escúchalo bien. Dice la palabra del Señor que Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Bendito el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Por eso dice la palabra del Señor que no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspase los montes. Dice la palabra del Señor al corazón del mar. Oh, tremendo. ¿Usted sabe qué es eso? Que la tierra sea removida. Y dice la palabra, por tanto no temeremos, porque Dios está de nuestro lado, porque Dios está de nuestra parte, porque Dios es nuestro amparo, nuestro auxilio, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Bendito, alabado sea el Señor. Aleluya, gloria a Dios. Por eso hay una recomendación que Dios te da hoy. Bendito Dios. Estar quietos y conocer que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Bendito Dios. Sí, mira lo que Dios te dice. Dios te dice hoy, estad quietos y conoced que yo soy Dios, mi amigo y mi amiga. Venga lo que venga, esté viviendo lo que esté viviendo. Estad quietos quiere decir, esté tranquilo. Descanse en Dios. Entréguele esa carga, entréguele esa necesidad, entréguele ese problema al Dios de la gloria, que Dios se va a encargar de ello, mi hermano, en el nombre de Jesús. Así que en este devocional, en este día, Dios va a hacer cosas poderosas. Dios va a hacer cosas maravillosas, porque Dios es hacedor de milagros y prodigios. Dios es hacedor de cosas poderosas. Bendito el nombre de Jesús. No hay enfermedad que se resista. No hay problema que se resista. El Dios de la gloria lo puede todo. Lo cambia todo. Lo transforma todo. Y te bendice en todo. Por eso hoy vamos a creerle al Señor. Ya no más tristeza, no más miedo. Vamos a acostumbrarnos a los milagros del Señor Jesús. Vamos a acostumbrarnos al poder de Dios. En el nombre de Jesús. En este devocional Dios va a hacer algo especial contigo a través de la radio, a través del Facebook, a través del YouTube, a través de ese dispositivo móvil, a través de esa emisora donde estás sintonizando, allá en Estados Unidos, allá en Canadá, allá en el norte del país, cualquier lugar. Dios va a hacer algo especial en el nombre de Jesús hoy. Bendito Dios. Vamos primero a levantar nuestras manos. Vamos hoy a darle gracias a Dios. Vamos hoy a exaltar el nombre del Señor y a comenzar este día con la acción de gracias. Bendito Dios, por lo que Dios va a hacer en este día.
Así que levanta tus manos al cielo y dígale: Padre, gracias. Bendito Dios. Bendito Rey amado. Bendito Dios del cielo, Señor. Te alabamos, Jesús. Te exaltamos, Padre eterno. A ti toda la gloria, Jesús. A ti toda la exaltación, Dios mío. A ti toda la adoración y la alabanza, Padre bueno, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de mi Cristo Jesús, Señor, te adoramos. Te exaltamos, Padre, hoy, Señor Jesús. Miles y miles y miles te decimos gracias, Señor. Miles y miles nos presentamos delante de ti, Señor. En este devocional, Dios mío, nos presentamos ante ti, Padre eterno, para decirte: grande eres tú, Señor. Grandes son tus misericordias cada día, Jesús. Grande eres tú, oh Dios del cielo, que nos bendices con bendición grande, Señor. Toda la gloria es para ti, Jesús. Toda la adoración es para ti, Señor. Toda la alabanza es para ti, bendito Rey. En el nombre de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor, porque nos has dado un nuevo día. Nos has dado un nuevo amanecer. Y comenzamos este día llenos de tu presencia. Llenos de tu gracia, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios, aleluya, por todo te adoramos, por lo que eres, Señor, por lo que nos das, bendito Dios, por lo que haces, bendito Dios, te adoramos, te alabamos y te decimos gracias, Jesús, hasta por el aire que respiramos hoy, te tenemos que decir gracias, Jesús. Gracias, oh Dios, te alabamos, te amamos, Señor. Te exaltamos, Dios de gloria. Eres grande y misericordioso, Dios del cielo. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Bendito y alabado es tu nombre, Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Bien, mi amado hermano. Bueno, hoy es un día de bendición. Usted se levantó a hacer este devocional y usted va a recibir las bendiciones que vienen de parte de Dios, que vienen desde el trono de la gracia, desde el trono de Dios, vienen bendiciones grandes para su vida en este día. Vamos a acostumbrarnos a los milagros de Dios. Dios lo diseñó todo, escúchelo bien. Dios lo diseñó todo para hacerlo todo a través de milagros y prodigios y señales. Escúchelo bien, mi amado hermano. Por eso vamos a creerle al Señor. Y vamos a una palabra de Dios para este día. Pero antes de ir a la palabra, vamos a la ordenanza de Dios y a la promesa de Dios para hoy. Pero antes de ir a la promesa y a la ordenanza de Dios para hoy, yo quiero decir, mi amigo y mi amiga, entienda esto. Dios es poderoso y Dios diseñó todo, todo para hacerlo a través de milagros y prodigios. Sí, a través de milagros, prodigios y señales, Dios está obrando y va a obrar. ¿Cómo hizo los cielos y la tierra a través de milagros? Póngase usted a pensar en esa forma. ¿Cómo hizo Dios los cielos y la tierra a través de qué? De milagros.
cómo diseñó toda la naturaleza y el curso de la naturaleza en el mundo. Dios, cómo lo diseñó a través de un milagro. Y que todo se moviera a través de milagros. Escúchelo bien. El mismo nacimiento de un ser en la tierra es un milagro. Es un milagro. El que todos los días salga el sol y haga el sol en el día lo que hace sobre el planeta Tierra es un milagro. Es un milagro. Sale el sol todos los días. La luz del sol irradia sobre todas las plantas de la tierra. Y las plantas producen su alimento a través de la luz del sol. Bendito el nombre del Señor. Se produce un fenómeno que se llama fotosíntesis. Y a través de la fotosíntesis, las plantas sintetizan sus alimentos, producen sus alimentos para sus propias plantas. Toman de la tierra los nutrientes que necesitan. Desechan de la tierra lo que las intoxica. Y así van creciendo las plantas, producen sus frutos. Parte de ese fruto alimenta al ser humano, alimenta a los animales, alimenta el otro ciclo de la creación. Y parte de ese fruto vuelve a la tierra, convirtiéndose en semilla y después en plantas nuevamente para producir. ¿No es esto un milagro? ¿No es eso milagros de Dios? Así que Dios diseñó todo para hacerlo a través de qué? De milagros y prodigios. Escúchelo bien. Por eso, crea los milagros de Dios, mi hermano. Yo quiero que usted le pase este link hoy. Yo quiero que usted le transmita este link o le comparta este audio a muchas personas en este momento. Personas que están abatidas. Personas que están pasando por momentos de dificultad. Qué bueno que escuchen este mensaje, este devocional de este día. Porque Dios sí lo puede hacer. Dios puede cambiar esa situación. Dios puede transformar esa situación. Dios puede cambiar todo ello por bendición. Todo lo que la gente esté viviendo, las afugias, las angustias, las enfermedades, la ruina, la miseria, todas esas desgracias, Dios las puede quitar y cambiarlas por bendición como un milagro suyo. Entendamos, mi hermano, que Dios obra a través de qué? De milagros y prodigios. Mire, cuántas personas afectadas por un espíritu inmundo que viene a traer ruina y desgracia y enfermedad. Pues que Dios destruya ese espíritu inmundo y lo saque de la vida de esa persona y se vaya de esa casa y en ese lugar, la bendición es un milagro de Dios. Y esto lo hace Dios. Por eso vamos a creerle al Señor. Por eso vamos a creerle al Dios de la gloria. Mi hermano y mi hermana, en el nombre de Jesús. La ordenanza de Dios para hoy. Vamos entonces a la ordenanza que Dios tiene para nosotros en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Ya encontramos en Juan capítulo número 14, gloria a Dios. Juan capítulo número 14, versículo número 12 al 14. Juan capítulo 14, versículo 12 al 14, encontramos la ordenanza de Dios para hoy en devocionales de poder. Dice la palabra: de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago,
Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y dice esta ordenanza: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Bueno, ahí está la ordenanza, con promesa a bordo, entre otras cosas. Ahí está la ordenanza y la promesa de Dios para hoy. Sí, a la vez. Está la promesa y está la ordenanza de Dios para este día. Está en Juan capítulo número 14, versículo número 12, dice la palabra. Versículo número 12 al 14. Está la promesa y la ordenanza de Dios para hoy. Dice allí: de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Bendito el nombre de Jesús. La ordenanza, allí está. Mi amado hermano, todo lo que tú pidas, pídaselo al Padre en el nombre de Jesús. Y crea en las obras que el Señor hizo. Crea en los milagros de Jesús. Crea en los milagros de Dios para tu vida. Crea en ellos. Crea que Dios es hacedor de milagros y prodigios. Crea que Dios es hacedor de cosas grandes y maravillosas. Crea que Dios es poderoso. Y vendrá la bendición. La promesa está clara. Después de ver la ordenanza, la promesa que Dios da, te dice que todo lo que tú le pidieres en el nombre de Jesús al Padre, Dios lo va a conceder. Dios lo va a hacer. Bendito Dios. Bendito Rey. Mi amigo y mi amiga, créale a Jesús. Creámosle al Señor, el Dios de toda la creación, el Dios de la tierra, el Dios del cielo, el Dios de los mares, el Dios que hizo la tierra, los cielos, los mares y todo lo que hay en ellos. Levanta tus manos al cielo y dígale: Padre, gracias Jesús. Gracias, bendito Dios, por esa promesa y por esa ordenanza que nos das. Señor, pediré con fe al Padre de hoy en adelante, Señor. Pediré alabando y glorificando tu nombre de hoy en adelante, Padre eterno. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Oh Dios mío, Señor, nada nos vencerá. Somos sus hijos, somos los hijos del Dios Altísimo. Tú eres hijo de Dios, tú eres una hija de Dios, mujer, vamos. Y vamos a creerle al Señor. Vamos a creerle al Dios de la gloria. Vamos a ponernos delante del Señor en esta mañana y a decirle: Señor, perdona mi incredulidad. Dígaselo, varón. Dígaselo, mujer. Perdona mi incredulidad. Perdona, Señor, si te he fallado, Padre eterno. Perdona, Dios del cielo, en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Ven y derrama de tu gloria. Ven y derrama de tu gracia poderosa, Padre eterno. Ven y derrama de tu gloria divina en esta mañana, Jesús. Padre eterno, en el nombre de Jesús. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús. Bajo el poder del Espíritu Santo, hoy estamos haciendo este devocional, Dios mío. Para adorarte, para glorificar tu nombre y para decirte: Señor, creemos en ti. Dígale: yo creo en ti, Jesús. Yo creo en tus promesas. Yo creo en tus prodigios. Yo creo en tus señales. Yo creo en que tú, Señor, lo puedes cambiar todo y transformarlo todo, bendito Dios. Creemos, bendito Dios, en que tú eres nuestro único y soberano Dios, bendito Rey amado. Oh Dios de gloria, en el nombre maravilloso de Jesús.
en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Oh Dios mío, te alabamos, Jesús. Oh Dios mío, te exaltamos, Padre eterno, Padre bueno, Padre de la gloria, Señor. A ti la gloria y la honra, papá. A ti la gloria y la honra, bendito Dios amado, bendito Dios del cielo, Señor. ¿Cómo no adorarte, Padre? ¿Cómo no alabarte, Padre? ¿Cómo no exaltarte, Padre bueno, si estás con nosotros en este día, en este devocional, Dios mío? Queremos exaltar tu nombre, bendito Dios, y decirte, Padre, gracias, Jesús, porque tú eres hacedor de maravillas, tú eres hacedor de prodigios, Señor, y tú vas a hacer cosas grandes con nosotros, bendito Rey, en el nombre poderoso, en el nombre glorioso de Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Hoy reciba, dígale, hoy recibo el milagro de Dios. Hoy recibo la bendición de Dios. Hoy recibo el poder de Dios sobre mi vida. En el nombre de Jesús. En el nombre precioso de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bien, mi amado hermano, escuche bien esto. Todos los que hacemos el devocional de poder, todos, 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 vamos a escuchar esto de parte de Dios. Dios, escúchelo bien. El mensaje de Dios para hoy en este devocional es: acostúmbrate a los milagros de Dios. Mire, mi hermano, Dios lo diseñó todo para hacer y para obrar aquí en la tierra a través de milagros y prodigios. Dios lo diseñó todo de esa forma. Escúchalo bien. Los científicos, los hombres de ciencia, pueden afirmar de tal forma que ellos estudian todos los procesos y lo que hacen es determinar o mejor descubrir cómo son los procesos, pero no pueden, mi amado hermano, llegar a la conclusión de por qué se inicia un proceso. Por ejemplo, el proceso de la vida en el hombre. Sí, un científico puede estudiar todo el proceso paso a paso, paso a paso, paso a paso de lo que es la gestación y lo que es cómo se engendra el hijo, cómo se gesta en el vientre de la madre y cómo nace. Lo puede conocer paso a paso y científicamente, y los elementos que se van añadiendo en el feto, en el niño que está allí en el vientre de esa mujer, de esa madre. Pero, de todas formas, el cómo y el por qué se creó vida en ese cuerpo, no lo sabe sino Dios. Y es un milagro de Dios. El milagro de la vida. Sí, el milagro de la vida, mi hermano. En el nombre de Jesús. Y así es todo. Dios creó los cielos, la tierra y los mares y todo lo que hay en ellos. Y ese es un gran milagro de Dios. Por eso, mi amigo y mi amiga, cuando usted ve todo esto, cuando usted alcanza a analizar todo lo que se da en la tierra, en el mundo, en el ser, usted lo único que puede llegar a decir es: reconozco que Dios es poderoso. Reconozco los milagros de Dios. Ahora sé que Dios puede hacer algo grande por mí. Ahora sé que Dios puede hacer un milagro en mi vida. Ahora sé que lo que yo necesito
es mínimo comparado con todo lo que Dios ha hecho. Así que si a Dios le place hacerlo, lo hará. Dios hará algo especial hoy contigo, con tu vida. Y lo quiere hacer no solamente hoy, sino todos los días de sus vidas, todos los días de mi vida, todos los días de tu vida. Dios quiere obrar en una forma sobrenatural. Ahora, Él planteó algo. Dios planteó algo en la Biblia y lo dejó planteado para que mediante esta fórmula, mediante este método, nosotros podamos recibir los milagros de Dios. Y mediante esta fórmula se activarán los milagros de Dios. ¿Cuál es esa fórmula? La fórmula es pedir a Dios. Pedir a Dios. De cierto os digo, pero pedir creyendo. Pedir creyendo. Pedir creyendo a Dios. Sí, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Bendito el nombre del Señor. Todo lo que tú le pidas al Padre en el nombre de Jesús, Dios lo hará. Esa fue la fórmula que Dios dejó. Esa fue la fórmula que el Señor Jesús dejó. Que todo aquel que en la tierra crea, le pida a Dios, y la fórmula cómo pedirlo dio. Pídale al Padre en el nombre de Jesús, en el nombre del Hijo, para que el Hijo glorifique al Padre. Y el Espíritu de Dios se está moviendo ante cualquier requerimiento, porque ha sido enviado por el Padre, el Espíritu Santo, para que sea nuestro ayudador, para que sea nuestro consolador, para que sea el paracleto, para que venga aquí en la tierra a ejecutar la obra poderosa del Señor. No se le olvide que fue el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo, que Jesús resucitó al tercer día. Es poderoso. Es poderoso esto que estamos recibiendo hoy. Es poderoso esto que Dios te está hablando hoy, mi amigo, mi amiga. En el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, créele al Señor. Ahora, la Biblia dice claramente, mi hermano, en Mateo capítulo número 7, dice la palabra del Señor: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Bendito el nombre del Señor. Mire cómo Dios lo dejó todo diseñado. Para que todo aquel que reciba a Cristo Jesús y todo aquel que crea en el Señor, solamente basta pedir y se os dará. Pida y se os dará. Sí, busque y hallará. Llame y se os abrirá. Oh bendito Dios. Porque todo aquel que pide recibe. Y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. Usted todo lo que le pida al Padre en el nombre de Jesús, Dios se lo va a dar. ¿Por qué? Porque aquí lo dice: pedid, se os dará, buscad y hallaréis. Sí, y el que llama, se le abrirá. ¿Sabes qué hace Jesús? Jesús está escuchando tu petición con fe. Sí. Y está escuchando para dar, para otorgar, para entregar lo que tú necesitas, lo que tú requieras, te lo va a dar Dios. Bendito Dios. Búsquelo y lo hallará. Jesús no huye de nadie que lo busca. Por el contrario, Jesús está allí a la puerta y llama. Si alguien lo está buscando, si alguien clama a Dios, Él inmediatamente responderá. Bendito Dios del cielo. Y se os abrirá. Aleluya. Hay poder en Cristo Jesús. Mire, hermano, la Biblia dice: en mi angustia busqué a Jehová, y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Ahí está la palabra. Y esto se ha cumplido. Personas que en el mundo
están pasando por una necesidad, por una angustia, y claman a Dios, y Dios les cambia todo. Y Dios en ese momento viene con un poder y todo lo transforma y todo lo cambia. Oh Dios mío Jesús, he oído el testimonio de muchas personas, incluyéndome a mí, que en un tiempo de su vida pasaron la peor situación de sus vidas. Y estando en esa situación, estando en esa angustia, a un punto de un gran desespero, de no saber qué hacer y de tomar decisiones, tal vez a punto de tomar decisiones trágicas y fatídicas, clamaron a Dios. Clamamos al Señor y Dios respondió con poder y todo lo cambió y todo lo transformó desde ese preciso momento en que clamamos al Dios del cielo. Yo puedo decir ese testimonio y muchos podemos hablar de esa forma. ¿Por qué? Porque cuando clamamos a Dios se abren las puertas de los cielos y queda la persona expuesta a los milagros de Dios. Queda la persona expuesta al poder de Dios. Queda la persona expuesta al Dios del cielo, para que el Dios del cielo venga y obre con poder. Y ahí es donde tenemos que entender que si el que hizo los cielos, la tierra, los mares y todos los milagros que históricamente podemos ver y podemos entender y podemos creer, si el que hizo todos esos milagros y prodigios ahora atiende a nuestro llamado y viene a nosotros, hermano, ¿por qué temer? Pues cualquier cosa que necesitemos es mínima comparado con todo lo que Él es y con todo lo que Él hace y con todo lo que Él puede hacer. Así que es allí donde tenemos que descansar en el Señor y decir: Señor, Tú eres hacedor de milagros y prodigios y yo lo creo que lo va a hacer. Mira, ¿tú crees que esa situación en tu casa, con tu familia, con tu hijo, con tu hija, va a seguir de mal en peor? No. La respuesta es no. Escúchalo bien. Prepárate, porque viene un tiempo. Prepárate, porque viene un momento donde Dios va a tomar ese hijo, va a tomar esa hija, y le va a mudar el corazón, va a quitar ese corazón de piedra, va a quitar ese corazón lleno de pecado, de maldad, y le va a poner un corazón limpio a tu hijo, a tu hija, lo va a transformar, lo va a cambiar, lo va a bendecir en el nombre de Jesús, y tu hijo y tu hija se convertirán en hijos e hijas del Dios Altísimo, y dejará y se acabará el sufrimiento, el dolor y la angustia entre padres e hijos y padres, y verás la gloria de Dios en tu casa, fluyendo a través de tus hijos, en el nombre poderoso de Jesús. Y eso es un milagro de Dios. ¿Tú crees que esa situación con tu esposo, con tu esposa, va a seguir igual o va a seguir peor? No. Te voy a decir, eso va a cambiar. En el nombre poderoso de Jesús, créele al Señor en este devocional. Oh Dios mío, por eso te decía, ponga este link a los demás, póngale este link, pase a los demás, llame a los demás para que se conecten en el nombre poderoso de Jesús. Los que están en la radio, quiero decirle, ¿usted cree que esa situación con su esposo, con su esposa, va a seguir peor o va a seguir igual? No, no. Dios ha oído tu oración y mediante un milagro algo poderoso va a ocurrir, algo sobrenatural va a ocurrir, y dentro de poco tiempo tu hogar será una bendición, lleno de paz y de gozo y de alegría, porque ese varón se convertirá a Cristo Jesús.
porque esa mujer se convertirá al Señor. Y Dios, en una forma sobrenatural, va a quitar ese corazón de piedra, ese corazón duro, lo va a cambiar por un corazón acepto a Dios, por un corazón blando para el Señor, por un corazón sensible a Dios. Y tu esposo o tu esposa ya no querrán más el conflicto, la pelea, la contienda, la inmoralidad, sino que caminarán con Dios, alabando y glorificando el nombre del Señor, y tu hogar será un hogar lleno de paz y de felicidad y de gozo y de alegría en Cristo Jesús. Eso lo va a hacer el Señor en una forma sobrenatural. ¿Tú crees, mi hermano, que la situación financiera o la situación de esas deudas que están ahogando, que están asfixiando tu vida, van a seguir igual o peor? No. Hoy declaro por la palabra que el Dios de la gloria va a hacer prosperar toda obra de tus manos, y algo grande va a venir sobre ti, sobre tu vida, en el nombre poderoso de Jesús, porque tú lo has pedido a Dios, y un milagro, algo poderoso va a ocurrir en tu vida, en el nombre poderoso de Jesús, y esa ruina se irá, esa prosperidad vendrá sobre ti, vendrá la prosperidad de Dios, y la ruina y la desgracia se va de tu vida, en el nombre poderoso de Jesús, y olvidarás tu miseria, dice la palabra, o te acordarás de ella como de aguas que pasaron. Va a venir el momento en que te vas a acordar de tu miseria como algo pasajero, como algo que ya pasó. Bendito el nombre del Señor, porque Dios va a obrar un milagro en tu vida, en el área financiera. Escúchalo bien. ¿Tú crees que ese enemigo o esos enemigos que se levantaron contra ti para comer tus carnes o para quitar todo lo de tu vida y hasta robarte la paz, ¿tú crees que esos enemigos van a prevalecer? No. En el nombre de Jesús, viene el tiempo muy pronto en que vas a mirar para atrás y vas a ver que esos enemigos quedaron derrotados, quedaron destruidos, porque el Dios de la gloria obró en favor tuyo, y podrás vivir en paz y vivir feliz, lleno de gozo y alegría, porque va a haber un ejército celestial, y de hecho ya lo hay, un ejército celestial que te está guardando en todos tus caminos. Y en una forma sobrenatural, esos enemigos van a ser vencidos sin que tú muevas un dedo para hacerlo. Dios lo va a mover por ti, en el nombre poderoso de Jesús. ¿Tú crees que esa enfermedad vino para acabarte? No. 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 En próximos días vas a ver la gloria de Dios sobre esa enfermedad o sobre esas enfermedades. Porque hay personas que las pueden estar atacando, muchas enfermedades. Pero eso no prevalecerá más. Porque Dios, en una forma sobrenatural, ha escuchado tu petición. Le has pedido varias veces al Señor que te sane. Ahora dígale gracias, Jesús. De aquí para adelante, en tu oración le vas a decir gracias, Jesús, porque me has sanado. Gracias, Jesús, porque me has sanado. Y en el nombre de Jesús vas a ver, en poco tiempo, vas a mirar hacia atrás, y esa enfermedad que te atormentaba ya no va a estar más. Ya no va a estar más en tu vida. ¿Quién lo hizo? ¿Quién quitó ese mal? Dios. Dios lo hizo. El Señor lo hizo porque tú le pediste al Padre, en el nombre de Jesús. Porque tú pediste y creíste en los milagros del Señor. Ahora, ¿cómo lo va a hacer Dios? No te interesa. A mí no me interesa cómo lo va a hacer Dios. A mí me interesa es que Dios lo va a hacer y punto. A mí me interesa es que Dios lo va a hacer, y lo va a hacer a través de un milagro, algo sobrenatural. Va a ocurrir en mi vida cuando tengo la necesidad y Dios viene a suplirla. Punto. Porque lo hace
a través de milagros y prodigios y señales. Bendito el nombre de Jesús. Vamos, mi hermano, vamos a creerle a Dios. Los milagros de Dios sí existen y son todos los días para tu vida. Levanta tus manos al cielo en el nombre de Jesús. Por eso también creo en que Dios suplirá financieramente a todos mis hermanos para que apoyemos esta semana de siembra para la emisora La Voz de Dios. Le he pedido al Señor que todos los que hacemos esta devocional, demos esa semilla de gratitud para la emisora La Voz de Dios 780 de la M. Y apoyemos para la gloria del Señor. Bendito el nombre de Jesús. Todos, semana de siembra para la emisora 780 de la M, La Voz de Dios. Bendito el nombre del Señor. Y quiero que levantes tus manos y le digas: Padre, gracias, bendito Dios. Hoy te alabamos, soberano Rey. Hoy te damos gracias a ti, Jesús. Bendito Rey amado. Bendito Dios del cielo, Señor. Toda la gloria es para ti, Jesús. Toda la gloria es para ti, Señor. Hoy, bendito Dios, declaramos ese milagro tuyo, Jesús. Declaramos ese milagro que Dios está haciendo ahora en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. En el nombre precioso de mi Cristo Jesús, bendito Dios amado, bendito Dios del cielo, Señor. Hay poder en tu nombre, Jesús. Hay poder en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Oh Señor, desciende tu gracia. Desciende tu gloria poderosa, Padre eterno. Desciende tu gracia maravillosa, Jesús, ahora, 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 en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús, mi hermano, reciba el milagro de Dios, reciba el poder de Dios hoy sobre tu vida, recibe hoy ese milagro grande del Señor sobre ti, sobre tu familia, sobre tu economía, sobre todas las áreas de tu vida. Vamos a creerle al Señor, porque Él hizo los cielos, Él hizo los mares, Él hizo la tierra y todo lo que en los mares hay lo hizo Jesús con su palabra y su poder, porque todo fue hecho por Él. Y para Él, dice la palabra del Señor, con el poder de su palabra, milagros de Dios. Oh Dios mío Jesús, oh Dios del cielo, Señor, porque Él hizo la tierra y todo lo que hay en la tierra también lo hizo Jesús. Lo hizo el Señor con sus milagros y prodigios. Oh Padre eterno, te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Señor. En el nombre de Jesús, bajo el poder del Espíritu Santo. Oh Dios mío, y hoy te pedimos a ti, Señor Jesús. Y por tus milagros y prodigios, creemos, Señor, en ti. Que hoy vas a hacer algo poderoso en cada uno de los que estamos haciendo esta devocional, Dios mío. Declaramos que hoy se rompen cadenas. Declaramos que hoy se rompen ataduras malignas, Dios mío. Declaramos que hoy se va, en el nombre de Jesús, todo poder maligno, todo espíritu contrario, todo espíritu inmundo que esté trayendo enfermedades, ruinas, miserias, desgracias, hoy se van en el nombre de Jesús. Hoy los echamos fuera en el nombre poderoso de Jesús y tú libertas hoy, Señor Jesús. Tú libertas hoy, Señor, a los que están oprimidos, Padre. A los que están enfermos, poderoso Dios, tú los libertas hoy, Jesús. Tú los sanas hoy, bendito Rey, bendito Dios del cielo, bendito Dios amado, en el nombre poderoso de Jesús.
Tú obras con poder en este día, Padre. Oh Señor Jesús, los enfermos se sanan ahora. Los enfermos son libres ahora y sanos en el nombre de Jesús. Esa enfermedad de muerte se va de tu cuerpo. Esa enfermedad desaparece ahora en el nombre poderoso de Jesús. Dios te dice, no temas, mujer, no temas, varón, que no morirás, sino que vivirás para contar las obras grandes del Señor. Verás la gloria de Dios, verás el poder de Dios sobre esa enfermedad. Y quedas sano, quedas sana, libre en el nombre de Jesús. Bendecidos en el nombre poderoso, en el nombre glorioso de Jesús. En el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Oh Dios mío, te alabamos. Oh Dios mío, te exaltamos, Padre eterno. Te damos a ti la gloria, Padre. Te damos a ti la exaltación, Dios mío, a ti la adoración y la alabanza, Padre bueno. Oh Dios del cielo, en el nombre de Jesús. Oh Dios amado, en el nombre maravilloso, en el nombre poderoso de Jesús. La gloria es para ti, Jesús. La gloria y la honra es para ti, Señor. Grande eres tú, Jesús. Grande eres tú, oh Dios del cielo, Señor. Te alabamos, te exaltamos, Padre amado. Te damos toda la gloria, Jesús. Porque hoy has sanado, hoy has libertado, hoy has bendecido a todos, todos, todos bendecidos para bendecir en el nombre de Jesús y libres en Cristo Jesús. Hoy se va todo yugo maligno, hoy se va toda ruina, toda miseria, toda desgracia, toda escasez, se va en el nombre de Jesús. Dios está obrando, Dios está rompiendo esas cadenas de maldición, Dios está rompiendo esas ataduras malignas, Dios está haciendo algo poderoso en tu vida, mi hermano, mi hermana. Reciba la bendición de Dios, reciba esa unción de gloria, reciba esa unción poderosa hoy, recíbela en el nombre de Jesús. Recibe la gloria misma del Señor. Recibe el poder de Dios ahora. Hay una unción, un poder de Dios que se está derramando sobre tu vida. Hay un poder maravilloso que Dios está trayendo a tu vida hoy, en el nombre poderoso de Jesús, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Hay un poder maravilloso que se está derramando sobre ti en esta mañana. Oh Dios mío, reciba, mujer, reciba, varón, reciba la gloria de Dios, reciba el milagro de Dios, reciba la bendición de Dios para hoy. Aleluya. Oh santo, poderoso Dios. Oh santo, precioso Dios. Oh santo, poderoso Dios de gloria. Poderoso Dios del cielo, Señor. Te alabamos, Jesús. Te exaltamos, Padre eterno. A ti la gloria, Jesús. A ti la adoración y la alabanza, Padre amado. Gracias, Señor. Hoy esa enfermedad se ha ido, hermano. Hoy esa ruina se ha ido, esa desgracia se ha ido. Ese espíritu que oprimía, ese espíritu que arruinaba, hoy se va en el nombre de Jesús. Fuera del nombre poderoso de Jesús. Sobre ti está el poder de Dios. Sobre ti está la gloria de Dios. Sobre ti, mujer, que haces este devocional. Sobre ti, varón, que has hecho este devocional. Está la gloria del Señor. Está el poder de Dios sobre tu vida. Recibe más. Recibe más y más de Dios. Recibe más de la gracia divina. Recibe más de la gracia de Dios. Aleluya, santo, 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 poderoso Dios. Levante sus manos y dígale, Señor, ahora te pido que vengas a mi vida. Pídale a Dios que te llene. Señor, llénalos de tu presencia. Señor, úngelos hoy, Señor Jesús. Si tu presencia va con nosotros, hallaremos descanso, Señor. Oh Dios mío, Señor, úngelos, Padre eterno. Llénalos más de tu gracia, de tu gloria y tu poder en el nombre de Jesús. Úngeles, poderoso Dios amado, poderoso Dios del cielo, Señor.
Hay poder en tu nombre, Jesús. Hay poder en tu nombre, Dios de gloria. Hay poder en el nombre maravilloso de Jesús. Tócalos, Jesús. Llénalos, oh Dios, de tu presencia. Llénalos, oh Dios, de tu potencia gloriosa, Jesús. Y hoy todos bendecidos para bendecir en Cristo Jesús. Aleluya, aleluya. Hoy se abre puerta inmensa. Señor, bendice, Padre. Todos los que para la emisora siembran, Señor Jesús. Todos los que apoyan, Señor, el ministerio radial, oh Dios de gloria. Esa emisora 780 de la M, Señor. Los que dan para la obra, Señor. Los que siembran para la voz de Dios, oh Dios del cielo, Señor. Oh Dios mío, multiplícales, oh Dios. Tú das pan al que come y semilla al que siembra, dice la palabra. Dales esa bendición, Padre. Multiplícales esa bendición en gran manera, mis hermanos, Señor. Donde quiera que se encuentren, bendito Dios. Allá en Canadá, allá, Señor, en Ontario, allá, Señor, oh Dios mío, en Quebec, allá, Señor, en Montreal, bendícelos, oh Dios. Oh Dios del cielo, allá, Señor, en Denver, Estados Unidos, bendito Dios, en Denver, Colorado, oh Dios de gloria, allá en Pensilvania, allá en Nueva York, allá en Tampa, Señor, allá en las Carolinas, en toda la Florida, en California, Señor, oh Dios mío, bendito Dios, hoy allá en Los Ángeles, Señor, allá en Texas, bendito Dios, Señor, bendícelos, Padre, allá en México, allá en Argentina, en Chile, Señor, en Sudamérica, allá en Europa, bendito Dios, en España, Señor, oh Dios mío, en Inglaterra, en Italia, bendícelos a todos, Señor, prospérales, trae ese milagro poderoso, Padre. Allá en Bogotá, en Cundinamarca, en los Santanderes, en los Llanos Orientales, Señor, en Villavicencio, en todo el Valle, en el Cauca, Señor, en todo el departamento del Cauca, en todo sur, de Colombia, norte, oriente, occidente, bendícelos, oh Dios. Esas semillas que dan para la emisora, Señor, multiplícalas, oh Dios de la gloria, en el nombre poderoso de Jesús. Y todos sean bendecidos para bendecir hoy en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Rey. Gracias, mi Señor. Hoy recibimos todas las bendiciones. Recíbelas, recíbelas, recíbelas de parte del Señor. Hay una puerta grande, inmensa que se ha abierto a tu favor. Tócalos, llénalos y bendícelos, Señor. En gran manera, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, oh Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Mi amigo y mi hermano, usted hoy está muy bendecido. Usted hoy está muy bendecida. Bien, nos resta despedirnos. Decirle a todos mis hermanos bendiciones grandes. Usted está muy bendecido. Usted está muy bendecida haciendo este devocional. No se suelte de la mano del Señor. Afírmese más. Cada día que hacemos el devocional, comenzamos un día de victoria y de bendición. Razón suficiente para levantarnos a glorificar el nombre de Jesús y sobre todo para invitar a muchas personas a que lo hagan. Bendito el nombre del Señor. Me resta despedirme, decirle bendiciones grandes. Les amo en el amor de Cristo Jesús. Vamos en victoria hoy a hacer lo que Dios quiere que hagamos y todo se convertirá en bendición para tu vida. Bendiciones para todos. Les habló su pastor y amigo Rosenberg Olivares Herrera. Recuerde hacer lo bueno, lo noble, lo puro, lo que es de Dios en este día y disfrutemos de este día como nunca. Bendito el nombre del Señor. Usted se levantó a recibir bendición en devocionales de poder y va bendecido para bendecir en este día. Gloria a Dios. Aleluya. Bendiciones. Gloria al Señor.